Aquí de la taberna Soledad Platero, vamos a hacerle otra recetita sin gluten y sin lactosa en este caso, ¿bien? Vamos a elaborar una bechamel, que aunque ya habíamos hecho hace ya algunos años la bechamel, pero la habíamos hecho con gluten, ¿no? Y ahora la vamos a hacer sin gluten. Entonces, vamos a emplear, pues lo propio de siempre, mantequilla, harina, leche, un poquito de pimienta, un poquito de nuez moscada, ¿bien? Y todo esto que ven ustedes aquí es para después hacer unas variantes de la salsa bechamel, ¿no? Que, aunque ya tiene su nombre, el nombre es lo que menos importa, ¿no? Lo importante es el resultado final. Bien, entonces, vamos a elaborar una bechamel tipo, digamos un poco a lo mejor para gratinar, ¿no? Que la proporción sería 60 gramos de mantequilla, 60 gramos de harina. Sería una pizca de pimienta, una pizca de nuez moscada para un litro de leche. Si queremos una bechamel para unas croquetas, tendría que ser aproximadamente unos 110 gramos de harina, 110 gramos de mantequilla para un litro de leche. Y si queremos una salsa muy ligera, pues le tendremos que echar unos 45 gramos, 50 de mantequilla, 45-50 de harina y para un litro de leche. El procedimiento es el mismo. Bien, entonces, sin más, vamos a proceder a elaborar la receta de bechamel. Bien, bechamel básica y simple, ¿no? Que nos puede servir para todo, para gratinar una verdura, para hacer unos canelones, una, en fin, para lo que queramos usarla, ¿vale? Bien, ahora tenemos la leche que hemos puesto a calentar, leche de aquí de la casa, del barrio de los Pedroches. Leche cova sin lactosa. Hemos querido sin lactosa porque hay mucha gente que viene, que además de sin gluten, tiene problemas de lactosa. Y alguna persona porque tiene problemas de lactosa simplemente, ¿no? Entonces, vamos a hacerla con una mantequilla sin lactosa que nosotros hemos hecho. La receta la tienen ustedes ahí en el canal YouTube. Si se suscriben al canal de YouTube de Manuel Bordallo, pues de vez en cuando le llegarán unas notificaciones de los programas nuevos que hacemos, ¿no? Entonces, esta mantequilla, la receta está en el canal de YouTube. Que no, pues no tiene ustedes problemas, porque hay mantequilla en el mercado sin gluten y sin lactosa, ¿eh? No van a tener problemas. Bueno, pues ponemos primero la mantequilla en la ollita para que se vaya deshaciendo y vamos a darle un poquito de fuerza, ¿eh? Fuerza a tope, después la iremos bajando según nos pida, ¿vale? Tenemos una varilla de teflón para no dañar este cacharrito tan bueno, este lo he comprado yo ahí en el Bazar San Lorenzo, que es muy, muy apañadito porque dice es teflón ecológico. Ya he dicho muchas veces que no sé lo que es, pero bueno, si está certificado como ecológico, pues algo bueno tendrá que tener, ¿no? Bien, la leche la hemos puesto a calentar porque tenemos que poner la leche muy caliente al sofrito, o sea, al sofrito, al roux. Roux es la mezcla de harina en caliente, de harina con mantequilla en caliente, ¿bien? Bueno, para la harina, un momento digo la marca de la harina, os enseño el paquetito, porque no me acordé de traerlo, pero enseguida se lo voy a enseñar. Y tenemos aquí de la marca Sark. La marca Sark, que es muy, está muy bien, porque esta salsa, que la he descubierto yo relativamente hace poco, pues nos da la posibilidad de hacer, bueno, para espesar salsa, para hacer esta bechamel. Y, pero principalmente la he descubierto también para hacer pasta, que después vamos a hacer otro programita para otro día, de pasta fresca con huevo, ¿eh? Tallarines, lasaña, canelones, en lo que es la masa, ¿no? La elaboración, pues ya más adelante, algún día pues haremos alguna cosita, pero pues, lo que haremos sería enseñarle cómo se hace la pasta fresca, ¿bien? Bueno, pues la dejamos aquí reservadita y vamos a ver cómo va nuestra mantequilla, que se va deshaciendo. Vamos a dejarla que se le vaya un poquito el suero y que se quede la grasa, ¿bien?
El suero es la parte líquida. Esta mantequilla, siempre, aunque la hacemos nosotros, siempre se le queda algo de suero, algo de líquido, ¿no? En el mercado, las que hay, solo se le queda el 20%, pone 80% materia grasa, a lo mejor, o 90% o 70%. La otra parte es el suero que no le quitan. Nosotros le quitamos bastante porque la lavamos bien cuando la vamos haciendo la mantequilla. Es muy fácil de elaborar. Eso en el canal de YouTube la tienen ustedes. Mantequilla sin gluten y sin lactosa. La tenemos en el canal y es muy fácil. Entonces, hay que dejarle que se le vaya, que ven ustedes, que se vaya evaporando ese 20%, o el 10 o el 15%, lo que se le quede, de líquido. De líquido no graso, que sería el suero o el agua que se le ha quedado. Ahora se va a ver de todos modos que se le quita cuando se le vea solamente grasa. ¿Por qué es conveniente quitársela? Porque si no, no puede ser grumal echarle aquí la harina, ¿vale? Entonces que caiga solamente en grasa, que no tiene nada de líquido, ¿bien? Bueno, pues vamos a coger un platito, vamos a poner la varilla, cuando se cierra aquí. Y importante, la harina se la vamos a poner tamizada, porque es muy pastosa. Bueno, toda la harina hay que ponerla tamizada, ¿vale? Bueno, ni que decir tiene que esta receta, pues lo mismo le vale para las recetas con gluten, con una harina que sea con gluten, ¿vale? Una harina de pasta gallo, ¿no? La harina ya cordobesa por excelencia, ¿no? Desde que se han instalado ya definitivamente aquí en Córdoba, pues la harina de gallo va magnífica. La aconsejo, depende para lo que sea, pues un tipo de harina diferente, ¿no? Porque el gallo tiene harina para repostería, harina para de fuerza, de menos fuerza, para bizcocho, en fin, bueno, pues lo que ustedes vean, ¿no? Bueno, vamos a dar unos golpecitos para que se nos vaya la harina. Con esto, con una cucharita, también lo podemos coger. Si quiero que me haga una cuchara, la vamos pasando. Bien. Ahí. Yo uso esta harina, pero vamos, hay otras harinas que perfectamente pueden valer, ¿no? Esta es la harina, la verdad que va muy bien para esto, De todos modos, yo no dejo de probar harina. Cualquier día me salgo con que esta otra harina es mejor, ¿no? Porque me ha dado mejor resultado, ¿no? Entonces, ya error, prueba, según vayamos haciéndolo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos aquí la harina. Ahí. Y vamos a hacer el roux, digamos. El roux, como pueden ver ustedes aquí dentro, es la mezcla de harina con mantequilla. ¿Lo está de ahí? Bien. Y ahora, pues, ya si queremos, le podemos poner, si queremos, aquí directamente, la piquita, una poquita de canela, o sea, perdón, de nuez moscada, tiene pinta de canela. Una piquita a nuestro gusto y una piquita de pimienta, ¿vale? Una piquita de pimienta blanca, también a nuestro gusto. Y sal, bueno, pues sal siempre se le puede rematar después al final, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí. Bueno, ahora, ya tenemos roux que se ha hecho. Si fuese de harina de trigo, sería conveniente dorarle un poquito a lo mejor, para que se le quite un poco de sabor crudo, aunque después cuesta más, Tiene que ser entre 15 y 20 minutos, pero bueno, nosotros no es suficiente con que se deshaga, porque esta harina no va a saber a crudo. No es de harina, no tiene gluten, no es de trigo, no va a saber a cruda, ¿vale? Lo que sí, le vamos poniendo la leche, se la irá tomando, ahí, le irá desliando, más o menos rápido, ahí, ahí, más o menos rápido, que se la traguen, ahí. Se lo podemos poner de una vez sin problema, Se le va a deshacer sí o sí, vamos. Y además la medida va a ser la suya. Para que cueza, vamos a limpiar un poquito que no se nos queme la leche. Y después va a oler muy mal. Bueno, se derrama una poquita, ya huele un poco regular, pero bueno. Aquí cuando nos cueza la salsa se nos va a quedar espesita. Y a partir de esta salsa, pues vamos a sacar alguna, que tenemos ahí una chuletilla de algunas, porque ya se me ha olvidado, hace muchos años que no utilizo este tipo de salsa, pero vamos, que la vamos a ver, que la posibilidad es que da una bechamel para otra salsita, que nos pueden servir para lo que nos guste, casi todas para pescado, para aves, para rollos fríos ya que nos sobren, ahí, muy bien,
No dejas que vayas pesando, sin prisa, que vaya muy bien. Ahí. Depende de lo fuerte que sea el fuego, no va a tardar más o no va a tardar menos. Ahí. Vamos a dejarlo un poquito, si quieres romper, a hervir. Si queremos prepararla para hacer un gratinado de una verdura frita o empanada y frita después al horno, gratinada con queso, va divina también. ¿Que tengan ustedes problemas de lactosa? Pues, pues sin lactosa. ¿Que tengan problemas de gluten? Pues sin gluten. Bueno, el queso normalmente no tiene gluten, pero bueno, los que vienen rallados y eso yo tendría más cuidado, ¿no?, que los demás. ¿Bien? Ahí. Va a quedar muy bien. Maravilla. Cuestión de que cueza un poquito. Así. Bueno. Vamos a dejarle unos segunditos que rompa. ¿Eh? Que no nos impacientemos, que ya hemos dicho. Este año 2018, tranquilidad. Bueno, pues esto ya lo tenemos, la salsa bechamel espesita. ¿Eh? Ahora, cuanto más rato la dejemos cocer, más espesa se va a poner, ¿verdad? Ya eso ya va a depender un poquito de si nos gusta así como ha quedado o la queremos un poquito más durita, ¿no? Si de principio sabemos que la queremos más dura, pues ponerle más mantequilla y más harina. ¿Eh? Nosotros, si nos ha quedado esta harina, no se queda 100% fina, ¿no?, la bechamel, se le queda así como unos copitos, que puede ser de la misma fécula, ¿eh? Si ven ustedes aquí, tiene unos copitos, pero que no nos importa. Si la quisiéramos, pues la podríamos pasar por el colador, pasamos por el colador y se nos quedará fina, fina del todo. Pero en este caso, para lo que la queremos, no nos importa, porque además no sabe crudo. El poquito que se le quede, así, el copito que se le quede, no sabe crudo, está cocido y no es desagradable. De otra manera, diferente que fuese una harina de trigo, que sí que se queda el grumo crudo, ¿no? Pero en este caso se queda cocido. Ahí, bien. Bueno, le voy a poner esto más despacito y voy a aplicar un poquito así algunos tipos de salsa que se puede elaborar, ¿no? Por ejemplo, una salsa así un poquito popular que había antiguamente. Bueno, estas son salsas clásicas antiguas, perdón. Y vamos a hacer, por ejemplo, que sería la salsa Aurora, ¿no? Salsa Aurora no se debe al nombre de ninguna mujer, se debe al color de la aurora, ¿no?, de cuando amanece, ¿no?, ¿verdad? Bien, esto lo voy a apagar porque no creo que me haga falta más de momento, ¿vale? Entonces, la salsa Aurora es simplemente bechamel con una salsa de tomate, bien, que se liga hasta darle el color, así una salsa de tomate natural, que se liga hasta darle el color que nos gusta, ¿eh? Así una salsa Aurora es por este color, es la salsa Aurora, ¿verdad? Así queda muy bien. Esto pues nos va muy bien para napar, por ejemplo, un pescado hervido, Villarroa es una, pues, normalmente se hace con pechuga de ave o incluso con huevos. Aquí vamos a hacer una muestra para que lo vean ustedes con los huevos. Se napan, se hacen los huevos en Villarroa, se empanan, se fríen y después se napan con una salsita de esta Aurora caliente, ¿vale? Entonces, no se le ven los grumos porque ustedes que apenas sí se le ven. Y vamos, para que vean ustedes cómo sería los huevos Villarroa, que sería meter el huevo, o en caso pechuga de pavo o de cualquier ave cocida, se mete, voy a coger un platito, se mete el huevo o la pechuga en la bechamel, se saca y después con la pechuga, con la bechamel que le queda aquí, así, con la bechamel que nos queda aquí, ahí, se empanaría, se empana
una vez frío, que se ha puesto dura el bechamel. Bien. Ahí. Se empana y se fríe, ¿no? Y se pueden hacer los huevos así o relleno, ¿eh? Lo dejamos que se enfríe, lo cortamos, lo empanamos y se fríe, ¿no? Eso es una idea, ¿no? Y entonces con esta salsa, después de frito, pues se napa y está muy rico de comer, ¿vale? Después, otra salsa sería la suavice, el francés suavice, una otra cosa que es una salsa con una cebolla, ya que hemos caramelizado, una cebolla frita, ¿eh? Que está bastante hecha la cebolla, pues directamente, pues con una cebolla caramelizadita se le pone, y esto está muy rico, por ejemplo, pues para, también para pechuga de ave, así a la plancha, para un pescado a la plancha, está muy rico, bien, así, queda la salsita así, se le puede poner un poquito de perejil, esto para carne blanca generalmente, ¿eh? Es para lo que está rico, ¿eh? Bueno, las salsas estas están buenas para todo, incluso, vamos, incluso para cualquier tipo de pasta podría estar muy bien, ¿verdad? ¿Eh? Así, pues nos quedaría también muy bien, ¿no? Esta es la suavice, se llamaría en francés, ¿no? Después tenemos otra, que es, vamos a quitar un poquito de aquí, ¿bien? ¿Eh? Vamos a coger otro bolecito, ¿eh? Que sea... La salsa Nantua. La salsa Nantua es una salsa que originariamente se hizo con bechamel para aprovechar los restos de cangrejo o de buey de mar o de bogavante que nos sobraban en las comidas de Navidad, en las comidas importantes, ¿no? Entonces, yo no tengo ahí cangrejo, de este, cangrejo se quiere decir cangrejo americano, este grande que parece que es un centollo, pero es enorme, ¿no? Entonces, lo mismo, es una bechamel, ¿sí? Que se le echa. Se le pone, nosotros le vamos a poner, como hacen gluten y lactosa, pues le vamos a poner un poquito de cangrejo, pero va a ser de paletas de cangrejo, este que le llaman de quircia, ¿no? Que no es cangrejo ni es nada de eso, pero bueno. Ahora, así, puede ser muy picadito, o así, ¿no? Bien, hacemos, se le pone, va, un poquito de cangrejo y lleva un poquito de huevo duro. Esto también está muy rico para acompañar ensaladas templadas. Incluso frío también, ¿vale? ¿Sí? A toda esta salsa se le puede poner un poquito de perejil para darle su diferencia, ¿eh? ¿Sí? Así nos queda una salsita así muy bien. ¿Sí? Esto para un pescado a la plancha va fenómeno, ¿eh? Vamos, incluso para unas tostas crujientes, también puede ir bien con más cangrejo, ¿eh? Con más cangrejo y menos salsa, ¿sí? También nos podría ir muy bien, ¿vale? Bien. Otra salsa sería la hecha con un poquito de queso, ¿bien? Que sería la mornay. Hay quien le echa huevo duro y hay quien no, ¿no? Nosotros en este caso pues le vamos a poner porque va a ir muy bien también para lo que hemos dicho, para los huevos y para cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces yo voy a poner el queso que tengo aquí sin lactosa, porque este sí que tiene lactosa, ¿vale? Porque si viene algún amigo pues le da este queso, ¿no? Bueno, vamos a hacer la última, aunque hay algunas variantes más, vamos a hacer la última, la mornay, ¿no? Los nombres son un poquito rarillos, ¿no? Pero bueno, entonces se quedan con la forma de lo que se puede hacer y es suficiente, ¿no es verdad? Esta sí es la de queso, ¿eh? Que vamos a ponerla aquí, no lo voy a poner aquí, sino aquí vamos a poner queso porque está así, vamos a dar un poquito de fuerza porque está así, se tiene que deshacer el queso dentro. Este queso le va a costar un poquito más deshacerse porque es un poquito sin gluten y sin lactosa, ¿vale? Vamos a ponerle así una cantidad de unos 30 gramos por unos 60 o 70 de... Así un cuadrito para que se deshaga. Por lo menos que medio se funda para no encontrar el trozo que sea crema, ¿eh? Aquí una salsa que nos va a quedar muy bien. Está para los pescados también, va muy bien. Para el pescado hervido, para el pescado. ¿Eh? Nos va a ir también muy bien. Vamos de aquí con el calor que se nos deshaga. Ahí está. Bueno, pues hemos aprendido a hacer la bechamel sin gluten, sin lactosa. Y bueno, y alguna variante
para que ustedes puedan, pues puedan decidir qué hacen con ella, ¿no? Pues, referente al villorraya lo hemos hecho, si ven ustedes ahí en el canal de YouTube de Manolo Bordallo, creo que hicimos pechuga de pavo, pechuga de pollo, villarroa, ¿no? Ya lo hicimos. Y después, esto es muy fácil ya de empanar, porque ya no se pega, lo cortaríamos con la puntilla de un cuchito, cada huevo, ya es cuestión de empanarlo, De aquí va la harina, no se pega, se puede tocar, no se pega. ¿Vale? No es tan frío, pero bueno, esto se empana, se fríe y esto está exquisito. Lo mismo se puede hacer con esto que en vez de huevo cocido, quedaría incluso mucho mejor un huevo escalfado o frito. Un huevo frito, lo pasamos por aquí, lo dejamos a que enfríe, lo empanamos y después con una de estas salsas, con cualquiera de las salsas, está también fenómeno. Ahí. Vamos a dejar que se deshaga un poquito con la misma calor del queso. ¿Vale? Le vamos a poner esta así, un poquito de perejil, ¿vale? Así. Vamos a poner nuestra salsita. Bueno. Así. Va a estar fenómeno. Y para la muestra, pues sí le vamos a hacer un platito, le vamos a preparar la, por lo menos la muestra para que ustedes la vean. Se deshace, ya es cuestión de calor, para que se deshaga. Huele muy bien, huele muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Con pescado cocido para una, un buen lenguado cocido, en fin, va fenómeno. ¿Vale? Bueno, pues vamos a poner esto en cacharito para que ustedes lo vean y se lo presentamos, ¿vale? Venga.